Así quiere funcionar esta mierda. A ver. Ahora sí quiere funcionar esta mierda del orto. Lo primero que va a decir fue puto. ¡Ya, de mierda! En lo que se reinició la computadora, la compu dijo: ¡Jaja! Te voy a expulsar el coso del wifi. ¡Ah, la puta madre! ¡Ya! I hate you. Gracias por el agüita. Ya he tomado agüita antes, pero bueno, a mearse. Bueno, chicos, supongo que no vamos a jugar eso porque me mató la computadora. ¿Qué hacemos? ¿Charlamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué te parió? Ok, no sé qué carajo fue eso. ¿Por qué subió tanto el de sus? Lola. Lola, pero no. Luego, ¿cómo? Sí. Eso. Digan a qué quieren jugar mientras cambio los precios porque los subí demasiado porque no quería que me siguieran. Arceus, no te pases de listo. A ver, el sus puede estar más bajo. Estaba 300 el sus. El sus antes estaba 300. Este sí, esto lo voy a dejar alto porque eso sí que me asustan. Boquita puede estar. Debe estar más caro, pero bueno, para que lo puedan poner más. ¿Qué quieren jugar, chicos? ¿Tienen ideas? Hacemos coso y. Y. Cosas que no tenga que. What did you expect? What did you expect? What we call here a. Literal translation is Chinese monkey, but it's more like Chinese girl. That means like anime girl. So. ¡Qué puta madre! ¿Qué hacemos, chicos? Digan. Fortnite tengo que instalarlo, ¿no? No, eso me va a matar el internet. Cosas que no haya que instalar. Un macaco. Eso, chicos, gente, ¿qué hacemos? Server. Al parecer el Minecraft no me peta la computadora, así que bueno. Pero un jueguito de mierda que no sé cómo jugarlo. Mucha, además de Víctor Cabo. No soy. No, me llamen Kawaii, la puta madre. Quiero dejar ese pasado oscuro atrás. Y para eso me volví a la China, la concha de mi madre. Pero bueno. Entonces, unas reacciones de chill. Es que no tenemos nada para reaccionar. Sos el único que manda cosas. El resto son una manga de vagos. Chicos, manden memes. Manden memes. No me llamen cute, no me llamen kawaii. No. Sí, un rato. Bueno, cuando suena el un poco tierno y cringe se hay. Yo tipo simplemente tipo, cada vez que vas a decir cosas de esos pierdo años de vida. Pierdo años de vida. Estos días no estoy para spamear contenidos. Eso. Eso, chicos. No puede ser que solamente Enrique sea el que mande cosas al Discord. No, no, no le vamos a poner todo ese peso arriba. Hay que colaborar, chicos, somos comunistas. De paso, no, no estoy de pijama. No estoy. Te mando un videito. Dale. Entra eso. Entra el Discord. Entra el Discord. Tenemos cosas. Mande el Discord. Sé que el Discord no me va a traicionar y me va a romper todo el stream. Yo no me veo memes, pero el problema es que no sé cómo se hace. ¿Entras al Discord? Vas a memes, es el que tiene dos corazoncitos en general, y le pones más y spameas. No sé digas cuántos. Reacciona al rewind de 2023. ¿Quién realmente reacciona a eso? El rewind de 2023. Chicos, no voy a conocer a nadie. No voy a conocer a nadie. O sea, no lo vi. Vi reacciones al rewind. Y creo que lo vi una vez a un pibe que lo miró en un minuto, que estaba tipo rapidísimo el video. Pero no lo vi. No lo vi, pero. Y los memes del rewind. ¿Cómo envías memes? Eso. Entra al Discord, anda a memes, le das al más, le pones subir un archivo y subís tipo los memes que tengas. Aún así te metemos contexto para hacerla larga.
¿Quieren hacerla larga? Miramos el rewind, hacemos reacción al rewind 2023. And then we'll continue making achievements. Nice. We're about to like react to the YouTube rewind, but like this Hispanic one that is made by this guy, and this year it was like a big fucking mess. Que no tengo amigo, igual te mando canal de memes por si quieres. Te mando canal de memes por si quieres reaccionar. Sí, no eso, pero vamos con el rewind. Vamos con el rewind. Pero ojo, posta. Ay, creo que no me tire todo. Las alertas se van a escuchar para el orto. Bueno, se van a escuchar para el orto, no pasa nada, chicos. A ver, dejo video contenido que reacciona. Mandaría cosas. No mandes cosas de terror, por favor, no. Puedes mandarlos en la parte de memes. Dice corazoncito verde, memes, corazoncito verde. Ahí puedes mandar memes. Pero mientras van mandando eso, reaccionemos al rewind. Reaccionemos al rewind. Está bien. ¡Madre! It's a football team from Argentina. It's Boca the name, but Boquita is like a cute name. And it's like a really big meme. It's like a really big meme, Boquita. There is also like the whole, there's like this song, Boca yo te amo, Boca I love you. But like the show is written, as we say it, in the River Plate. That is not like yo, as in the rest of Latin America, is said as yo. So it's really an Argentinian thing, even though I'm not Argentinian. But like, yeah, I'm also not interested at all. But like, it's a meme. Los animes son good, pero mejor son las novelas. Está funcionando todo. Well, that's it. And that's one of like the songs, but it's just no vi leveling. No sabía que estaban hablando. La verdad. ¿Te reaccionas a la bella mafia? I'm leaving. Okay, so bye. See you. I don't know if I'm going to stream tomorrow and all of that. Porque me tenés que ayudar a hacer horarios. quiero hacer horarios y quiero poner días español, días inglés y así. A ver, acá todos quieres que reacciones a algo así. ¿Qué contenido hay? Eso, contenido hay. Así que vamos a cambiar el coso, vamos a pasar a Just Chatting. Es Just Chat, just el charlando, ¿no? El conversando. Aquí tengo que poner. Conversando. Eso, hay que hacer horarios. He estado pensando, pero reaccionando a todo básicamente. Sí, conversando, sí. I hate them too. Ok, estamos en reaccionando todo básicamente porque el juego murió. Así que bajale puntos al barrote, no. No, es el que más me asusta, no. Ese va a estar, sí, súper barato para cuando esté jugando Outlast. Ahí sí, va a estar baratito. Como el otro día que creo que estaba 50. Va a estar baratito. Así que chicos, ¿por qué quieren que empiece? Tenemos canal de memes. Muchas gracias por el agüita. Perdón. No gano muchos puntos porque hace pocos streams. No. Why are them? I hate them too. Es por eso, porque yo cuando... I was answering to you in Spanish. I'm so fucking dumb. I like
Put down because I hate them, and when I'm hating things, I'm funnier. Siempre te vas con el agua, un poco más de tradición. Eso, chicos, eso lo saqué de mi abuela. A ver, vayamos con el rewind. It's like, but she don't. Okay. It's just to. And also because I know that you guys hate them, and so, well, it's my way of showing my hate. También, no sé por qué, mi bicha está toda deforme, se lleva la cara todo el tiempo para el costado, así que vamos a calibrar, quedamos. Así que luego ya se atraganta con agua mientras el río en 2023. Ok. Vamos a hacer el overlay, vamos a hacer el overlay. Sé poner esto, chicos. Rewind Hispana 2023. Es que vi puras reacciones apartes. Y chicos, no voy a entender nada. Quiero que sepan eso, porque... yo casi no... casi no. Esto está... está así. You say it's the way I can show how I hate you. That's what I want to say. No me voy a decir reaccionas a anime. También, mientras no manden mierdas como Boku no Pico o cosas así, todo tranqui. A ver. Es como que se me descalibró la boca. Todo. The first time we... love you. Pero Boku no me disco. Yo era esa hija de puta que tenía a mis amigos que veían poco anime y decían, oh, quiero ver este que dicen que está bueno, el Boku no qué, Boku no qué era. Y yo tipo, ah, oh, estás hablando del Boku no Pico, sí. El Boku no Pico, sí, va de... Y empezaba a contar la trama de Boku no Hero. Y era tipo, sí, pero Boku no Pico, el otro que hay es por... Ok. Miramos el fucking rewind. Así que... esperen que... no sé si va a salir el audio por acá. Así que vamos a poner el fucking opera. Así que... no, I'm telling them that I'm willing to react to anime, but please don't send Boku no Pico. Because I know about... because I was the motherfucker in school that was like, guys, watch this new anime. Boku no Pico. Mírate, vas a comer. Creo que el rewind fue decepcionante. Eso. Yo escuché que fue re decepcionante. Que era tipo... el rewind de la élite. Así que... a ver, vamos a sacar la música. Vamos a sacar la fucking música. Vamos a ver si esto se escucha. Se escucha, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se escuchó eso? ¿Se escuchó eso? El peor rewind del año, dicen algunos. Sí, el peor rewind de todos los tiempos. Bueno. No, se escucha bien. Se escucha un huevo. ¿Le bajo? Bueno, le bajo desde acá. ¿Ahí está mejor? El rewind de este año es más español que no se entiende mucho. Ok. ¿Dónde estoy? A este lo conozco. Es el pibe de los rewinds. Pero al resto, chicos, yo no conozco a nadie. Solo les robo a saber las referencias. No. Lastimosamente, te hemos secuestrado. Fuck, se me olvidó todo. Alec, este año no harás. Yo todo esto. No tengo ni puta idea. ¿Por qué me hacéis esto? Solo sé que es este porque había visto esta parte del principio en un meme que decían. Que decían, vi este meme que era tipo. Era tipo, empezaba así. Que decían, ¿cómo debía haber sido el rewind? ¿Cómo debía ser el rewind? Debía ser. Vamos a ver si no hay. No, solo hay en español. There's only in Spanish. Lastimosamente, te hemos secuestrado. Lo siento, Alec. Este año no harás el rewind. Pum. Corta acá. Créditos. Metemos créditos, listo.
Ay, Dios, terminado. Pum, listo. ¿Por qué me hacéis esto? Porque nos tienes hasta la polla, Alec Molón. Y porque estamos hartos ya de los rodajes, las escenitas, la financiación. Uf, lo de que el año pasado me pidieras medio kill. Sí, sí, pura cosa española. ¿Eh? Hasta ahora todos estos quién? Españoles. ¿Quién dará el rewind este año? ¿No? ¿No quién? ¿Qué dice aquí? ¿Sino qué? ¡Ay, no! Este año, la inteligencia artificial... Este bicho... Me da un... Me da un... unas ganas de pegarle una piña al bicho este. Del rewind de los huevos. ¿Qué puede salir mal? Dispositivo IA conectado. Y ahí, a la concha de su madre. Sé que luego esto sigue todo con la IA y el bicho este sigue todo lo largo del coso. ¿Era necesario hacer una referencia a la IA tan larga? Tipo... O sea, con... Coincido que es algo que coincido con que es algo que está... Estuvo en internet por todos lados y eso. Pero no considero que sea algo importante de YouTube. Tipo, si esto no tuviera el título de Rewind, sino que fuera tipo un resumen del internet este año, porque el Rewind se sigue como entendiendo. Se sigue entendiendo que es como Rewind, de tipo el YouTube Rewind. Se sigue entendiendo así el nombre, aunque no diga YouTube Rewind. Como que va en la marca, como que queda en la mente de las personas, va como que es así. Y es tipo... O sea, entiendo que es algo de internet, pero no es algo tan importante de YouTube. Tipo, yo principalmente he visto quejas sobre la IA y todas esas mierdas en otros lados, no acá. Y tal, es un asco y tal, sí, que se va a robar todos los trabajos de esas mierdas la IA, pero déjate de hinchar las pelotas. Ya lo odio, ya lo odio. O sea, tipo, está así, hubo producción, entiendo. Hay producción, tienen plata para pagar buenos efectos, toda esa mierda. Entiendo eso. Tendrán producción, pero eso, no tiene alma. Para los latinos no tiene alma. A todo esto que vamos, solo con... No, porque tú creas cada uño recuperando cosas, pero siempre viene contenido en inglés. Este lo hace... Por eso, es a lo que voy, tipo... Si es tipo como la versión, eso, hispana del YouTube Rewind, tiene que ser YouTube Rewind. Tipo, no puede ser Internet Rewind. Tipo, para eso tendrías que especificar. Es una cosa diferente, no tendrías que ser así. Y creo que la mayoría, lo que comentaban es que la mayoría de estos están tipo en... No sé quién para decir esto. No sé quién para decir esto. Porque está, todavía estoy en Twitch. Y mis videos han sido resubidos de Twitch editados. Pero es que eso, tipo, son gente que se la conoce más en Twitch que en YouTube. Y han pasado 30.000 cosas en lo que es tipo YouTube hispano que no las mencionan. Tipo, todas las cosas latinas y eso. Y me llena las pelotas que el prota de esto sea una IA. Porque es algo más tipo de cultura de internet, no de YouTube en sí. Podrían poner más tipo otras cosas. Perdón. Voy a rantear de ratitos. No hay tiempo para explicaciones. Prepárate para tu escena. Esto no pinta bien. Ay, esto me... La Kings League. Nunca vi un carajo de la Kings League, no entiendo. Acá no voy a entender ninguna referencia, no voy a entender ninguna. Tipo, yo siempre que extrae todo el contenido hispano y así, y pues no sale de YouTube, que sería poco. Ya sé, pero sí. Pero para eso, tipo, especifica que no va a ser tipo de YouTube. Porque por algo, esto tipo está en YouTube y eso. Si querés que sea algo tipo de Twitch. Subilo, tipo, en... hace un directo en Twitch, pon el... Ya comenzamos, cosas así. Pon el videazo gigante. Y ahí. Y luego está. Resubilo a YouTube. Pero que es tipo, ya que es cosa de Twitch, subilo en Twitch. Tipo, hacelo ahí, tipo, en Twitch, coso.
Y luego subís el coso a YouTube para que quede guardadito bonito. Esto es todo de la 15 y no los conozco a ninguno. Es tipo, algún hombre conoceré y eso. Porque tengo una prima que está obsesionada con tipo Twitch España. Nada más. Ya sé, pero en un inicio, tipo, si estás... La cosa infame. Parece que alguien está hackeando las pantallas. Un momento. Es que se supone que es un YouTube Rewind, no un Internet Rewind o un Twitch Rewind. Se supone que es para YouTube. Que esto es para la comunidad de YouTube, no para la comunidad, para las otras comunidades. Ay, esto lo había escuchado. Dale, pibe, poneme la Session 33. No, no, miren ese movimiento de labios, miren ese movimiento de labios. Miren este lip sync. Miren este lip sync. Miren esto. Tipo. Dale, pibe, poneme la Session 33. ¿30 y qué? Si no se habla, así no habla. ¿Me puedes repetir ese numerito? Vaya trastazo. Acaba de ver el camión, pero bueno. Oiga, 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 oiga. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por Miami, todos los días son party, montado en un Ferrari. Empezamos desde abajo, pero... ¡Espera, Flex! Creo que nos hemos metido en un lío. A ver, yo soy gilipollas. Me cago en tu madre y en la de todos tus amigos que te están sonriendo y te están riendo las gracias. Lo que eres es eso que está ahí. Eso es lo que eres. Corta que me cago en la puta, acá. ¡Ni caso, Flex! ¡Que siga la fiesta! Bandita, estoy en posición de informarles que un... Primera referencia que entiendo. Primera referencia que entiendo, carajo. Primera referencia que entiendo. ¿Cuánto vamos? 5 minutos. 5 minutos. Un video de tipo 27 minutos. Casi un quinto del video sin entender un carajo. Se descubrió un alien. Se descubrió... No lo recomendaste. Ok, FNAF. FNAF, ok. Dile porque está, no voy a pasar para cualquier lado, está todo lleno de cosas de FNAF. Oye, pinche Rob, ¿no has puesto el QSMP, cabrón, eh? Ahí te estoy esperando, no se te vaya a olvidar, porfa, porfa, te encargo. Sí, sí, qué pesados, nano, de verdad. Ahora mismo... Como persona que todo el tiempo está subiendo contenido de Minecraft, como me he dado cuenta ahora reviendo todas las mierdas que he subido, sé que eso es la única mención que hay a Minecraft. Sé que esa es la única mención. Y no quiero decir nada, no quiero decir nada, pero mi página principal de YouTube es puro Minecraft. Y acá es tipo, esa mención. Nada más. Toma. Listo. ¡Qué harto me tienen los creadores! ¿Desean un rewind épico? Pero se limitan a hacer reacciones y series de Minecraft. Ok, no puedo decir nada contra eso. No puedo decir nada contra eso. ¿Que si QSG? ¿Que si el dios de todo? ¡Auch! Eso me dolió. ¡José, me cambio! ¡Sáquete la bicha! ¿Cómo esperan que haga escenas originales? Pero, Ro, ¿no han pasado más cosas este año? Sí, Juan de Dios. Pero solo desgracias. Dale, Bowser. Bien, otra referencia que se entiende. La lesión de Gómez Nauer. Ni idea. Ahora Gonu se va de gigantas. Ni idea. ¡Se le estropea el televisor a Ni idea. Y luego...
día se cae esquiando. Ni y idea. Lo peor de todo, Elías y Cora y Jonathan lo dejan. Ni idea. Camarero, por favor, tráigame su mejor whisky. Necesito ahogar las penas. El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Esto entiendo. Es un elixir. Es un elixir. Eso. ¿Sabes lo que también Blue Label es un elixir? De Johnny Walker. ¡Ay, el sponsor! Blue Label. Es que... el Blue Label de Johnny Walker. Sacarle pasta a los youtubers. Creo que ha quedado bastante discreta la promoción. ¿Eh? ¿Qué pasa? Me estoy bromeando. ¡Eh! ¿Cómo que 2025? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Ah. El agazo, ¿no? Habré tenido un error en el servidor. ¿Tú? No te saldrás con la tuya. Hombre, Greth, qué bien que estés aquí. Por cierto, sabes dónde estamos, ¿verdad? Muy buenas a todos. Hoy nos encontramos en la zona más peligrosa de todo Internet. Los fandoms. Chicos, si van a mostrar fandoms, tienen que poner al menos un poco de porno. De porno gay en las paredes, por favor. De eso se alimentan los fandoms. Los fandoms. Esto os va a encantar. Porque ha llegado la hora de las polémicas. Los fandoms. Los fandoms. Notificación. El jurado los de fandoms. Los serán los propios streamers. Y ahora solo falta. No, solo le falta. Me parece fatal que los streamers sean el jurado de los SLAN. Ni siquiera eres capaz de hacer unos premios serios. No puede ser. Y bueno. Yo siempre gano. Oh, Candela, me rompí. Oh, wow. Sí, esto es referencia a Kingsman. Película de... ya ni me acuerdo de qué año es. Del 2010 y algo. Toma. Creo que ni siquiera es tipo meme de este año. Es un meme que se mantiene, esta escena. Ni siquiera es como algo de wow, 2023. A este momento no me ha hecho sentir nada este rewind. Solo decepción. Ese era un pibe que se había metido... O sea, no lo conozco por la cara, lo conozco porque se inyectó algo. Es el que se inyectaba cosa y tenía... Me acuerdo de él por un video del Dallas, nada más. Por nada más. Era ese pibe. Creo que era esteroides o algo así. Y les juro que no estoy reconociendo a nadie. Ya. Estamos aquí decepcionándonos con el rewind del 2023.
Ay, tipo, eso. La Rivers. Única persona que voy reconociendo creo que en 10 minutos. Aparte del pie de las esteroides que ni me acuerdo el nombre. El Rewind, sí. Vamos, chicos, solo estaba bromeando. Yo me voy a estirar un poco. Lo peor es que algunas cosas tienen muy buena calidad. Y no entiendo un carajo. No entiendo un carajo. Atención a todos los youtubers. Tenemos que destruir el robot. Repito, hay que acabar con el robot. Ahora se lo está glitchando la esquina. Sí, así de enojada, estoy así de riquimada. ¿Alguno conoce a este pie para que esté tan... Estás muerto. Con tantas tomas? Es volarme los sesos después de verlo. Pero la quería tanto. Quedaba igual. Porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra. God damn it. ¿Entiendes? Sí. Espera, por favor, Joan. Por eso yo casi voy. Sí, es. Por fin, creo que es cuarta persona que reconozco en todo esto y no sé cuántas personas han pasado. Este parece un buen escondite. Oh, sí. ¿Qué pasa, monstruo? Se terminó. Sí. Tengo todos tus programas guardados. El Zelda. Por fin algo. Masi, última pregunta del concursillo. 1 millón de euros en juego. 1 millón de euros, chicos. 0 comodines. ¿Estás nerviosa? Ahí tienen, lo hispano. No, 1 millón de pesos. 15. 1 millón de euros. Nada latino. Hombres todo el rato. A. Tetas. B. Sabemos que es el fucking Imperio Romano, ya lo sabemos. C. Ya lo sabemos. Emular videojuegos. No puedes alargarla tanto. El Imperio Romano. Imperio Romano, dale. No es nada que llega a la comunidad de ellos van a papearte. ¿Qué me papeen? Es eso. A todo esto, el Rewind tiene tremenda calidad y todo eso. Pero. No. Pero no se entiende. Tipo. ¿Ves? No harías daño, al menos yo, como persona que está todo el tiempo en YouTube, no entiendo un carajo. No entiendo un carajo. Y lo peor es que, tipo, todos estos los reconozco en realidad. De haber visto algún video de Dallas quemando a alguien, tipo, ahí. Y ahí es tipo. Y los conozco todos porque es tipo, oh sí, a ver qué nuevo drama de algún streamer hay. Así que. El Hogwarts Legacy. Ok. Verá, esto es. Ahí está la broma del submarino. O sea, por un lado. ¿Qué? O sea, sí, es algo que se estaba jodiendo en todos lados con internet. Y todos jodíamos con eso, ¿verdad? Es tipo. Pero está. No sé quién pareció nada en su momento. Estaba jodiendo mucho con el submarino yo. Por los pelos. No sé. A ver. Puro streamer lo que te tiene contra. Literalmente. Pan o mermelada. Mira al otro lado, croissant con fucking café. Panza, minorista. Y es como, fuck. Ahí tenés las taquis de vuelta. Aquí, ¿sabes?
Pero Takis. Estoy cansado, jefe. ¡Tú puedes! ¡Eres una fucking bestia! ¡Soy una fucking bestia! ¡Eres un crack! ¿Un piquito? Perdón. Serían 33 euros. Uf. Qué escalofrío más tonto. Cóbrame la multa, jefe. A esta invito yo, máquina. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tengo un plan. Ay, no. Ay, he escuchado que habían dicho que esto era re cringe. Fuck. Es que me tiene esto de mi edición. No quiere hacer ninguna rima bella. Se quiere quedar con el país entero. No tengo ni idea de quién es. ¿Pero qué? Jaja, Barbie. Y seguro que lo siguiente que vamos a ver es algo de Oppenheimer. Ahí lo tenés. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Y es que no me deja compartir videos al Discord. Fuera de mi cariño, pongo en la... muñecas. Vosotros, ¿cómo que lo deja? Qué raro. Debería dejar. Porque os desafío. Mira, a un duelo de baile. A muerte. Matando el dolor. Que consume el mambo. Estoy viendo. Ay, no. Ay. Ay, esto es que. Tengo que reaccionarlo, chicos. Y tienen que tengo que reaccionar a que es una mierda. Espera, ¿desde hace cuánto estamos con esta parte? Acá empezamos. Minuto 17, llevamos más de un minuto. Es un video de 27 minutos. Si vas a estar mostrando cosas, ya la alargaste demasiado. Es mejor cerrar los ojos, es mejor. Sí, vamos a cerrarlos. Vamos a cerrarlos. Ay, no. A ver, supongo que duró hasta acá. 19... 2 minutos de esto en un video de 27... Es demasiado. ¿Creíais que me venceríais tan fácilmente? Soy una IA capaz de adaptarme a cualquier forma. Es tipo cosa que el cerdo mueve bien más feliz que nosotros. Exacto. Tendríais que provocar una sobrecarga de la verdad, energía. La verdad, serviría. Y acá tenemos el momento Oppenheimer. Ahí tiene. Yo sé. Acá propaganda de Anchor. No. Esto es una emergencia nacional. Estamos en una carrera contra la inteligencia artificial. Solo tenemos una esperanza. Y sé lo que significaría. Bueno, eso. Bueno, eso. Es cuestión de vida o muerte. Ay, no. Tú sabes lo que tienes que hacer. Vamos a ver, te lo conozco. Corre. Y voy a ver cuánto rato están con Oppenheimer. A ver cuánto rato están con esto. E igual a ms cuadrado nos permitiría liberar una gran cantidad de energía a través de una reacción en cadena descontrolada. Ojo. Pero tendríamos que obtener la masa crítica. ¿Están preparados ya los separadores de isótopos? Las moléculas son la clave. Ajustemos su estructura para maximizar. Yo conozco ese. Estamos en un mundo diferente. Dentro de una computadora. Pero antes debemos equilibrar la ecuación para que nuestra estrategia sea imbatible para la IA. Quedando todo de física en YouTube. Lo tengo. Uno, bueno, entonces van bien con la temática. Dos. Entonces estos tipos serían una buena parte. Tienes que poner a Jaime a agarrarse a los can, tipo, datos de física. Es decir, uno. Bueno, de esta parte no me voy a quejar. No me voy a quejar. Dos es el dos.
Uno es el 100%. Esto no lo conozco por inculta. Son matemáticas básicas. Mejor que sea una bomba de hidrógeno, si no yo mismo. No voy a decir sí porque Twitch, pero... A ver. Ojo. Es una cosa. ¿Qué más? Ahí, con esta imagen tienen todo. Con esa imagen tienen todo. ¿Dónde está? Está ahí, en la oscuridad. Nada. Bueno, ¿dónde? ¿Por qué está? Oh no, tenemos para una secuela. Oh no. De que banea gente por humor negro y no banea mujeres mostrando todo. Pero chicos, ustedes se quejan de mujeres mostrando todo. Para mí son. Pero mejor no, tío. Porque me van a banear por un humor negro. Me van a banear por humor negro. Ok, no quiero ni ver créditos, no quiero ni ver créditos. Oh, la vida va a arruinarlo, ya lo arruinó. No hay otra. Bueno, me puedo decir. Ok, con el contexto, el final, bueno. Buena manera de cerrarla. Podrían igual tal vez haber resumido un poquito más. Pero el resto, hay partes larguísimas. Tipo. ¿Quién carajo le interesa la Kings League? ¿A quién? Puedes acortarlo un poco más. El bailecito de Barbie, demasiado largo para lo cringe que era. Tocas también se hizo largo. De todo, peleas larguísimas, muchas partes innecesarias. ¡Puta madre! ¿Ya? Me cago en todo. Se pone el agüita. Vamos a atragantarlo. No me atraganté. Mientras que ya hay puntos de canal. Sí, ahora hay puntos. Que no son los puntos chafas que tenía. En resumen, no me gustó. En resumen, no me gustó. No sé. No hubo momento que dijera, ¡wow! ¡Mira este! Y cagarme la risa o algo así. O tenía algún sentimiento. Esto me aburrió un poco porque no entendía nada de lo que pasaba. Oh, viste, cierras los ojos. Te debo decir. No quiero decir ni algo. Hasta me da escalofrío decirlos. Creo que no hace mucho tiempo. Hace tiempo que no venías, yo ya me has cambiado por otra. Me cambiaste por otra. No quiero bajar porque ganas de mis recomendados. No quiero quedar mis recomendados, chicos. No, no. Mejor salimos de acá. Te paso unos memes de YouTube. Ok. Ok, ¿pasaron algo por Discord? Oh, pasaron algo el Discord, sí. Conseguiste novia, chicos. Hay que aplaudir. Por fin uno de nosotros que no está solo. Eso, pasa los memes. Ok,
que es por Discord. Igual creo que por acá no se puede mandar links. No sé, te había cancelado eso, pero... Pendejores de... ¡No! Hablar de eso es hablar de algo serio. Es serio, es serio. Que... Bueno, chicos, cuando consigan novias o novios, no me interesa qué cosa, cuál de los dos. Cuando consigan a alguien que lo quiera, que yo tampoco he conseguido. Ahí vamos a abrir unas champagnes. Menos para vos, Luquita, sos menor de edad, ¿no? Para vos, ¿no? No te puedo dar alcohol, Lola. Pero para el resto, nos vamos a empedar. ¿Cómo mandar a que reacciones a cosas que no sean memes, sino más, sino a cosas de resolver significados? Sí. Por eso puse reacción a todo. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Los mejores videos randoms. No puedo tomar. Guiño, guiño. Ay, no puedo guiñar con el avatar. Tengo que cerrar un ojo, se cerrar el otro, fuck. Pero eso, guiño, guiño. No es como que acá, por ejemplo, se toma de tipo... Si ya estás en la edad que podrías ir a un cumpleaños de 15 y no ser el hermanito de... Ya te puedes empedar. Te no tomen tanto que puede ser letal en algunos casos. Eso, chicos, ¿no? No tomen si manejan. No tomen en exceso. Si la están pasando mal, tampoco la tomen porque puede ser malo, puede causar adicción. Chicos, cuídense. Yo, por ejemplo... Y le atropellé árboles. ¿Qué te atropellé? Chicos, atropellé el árbol sobria. Chicos, yo no tomo. Tuve novia, pero la corté. Oh, vos le corta. Wow, tenemos un ganador, chicos, acá. Él le cortó a la novia. Wow. ¿Qué te atropellé? Porque no sufra más. No, chicos, yo atropellé estando sobria. Pues Mario Kart es divertido. No, se van a tomar, no. Pero luego si algunos tienen groserías, no. Groserías no me importan. Mientras no hayan desnudos y cosas así, no me importan. Me gusta que tenga groserías. Yo siento que cuando choqué el árbol creo que estaba... Chicos, tenía 12 cuando choqué un árbol. Tenía 12 añitos. Así que no. No, y yo no tomo. No tomo. No tomo. Acá iba a entrar algo, pero tengo esta pantalla. Una de ellas tomando ron blanco de 15 años porque no confundí con agua. Era así con la botella de vodka y decir, es agua. Pero entonces, ¿cómo estás manejando? Porque me estaban enseñando. Porque a veces yo en verano iba a quedarme en un campo y tenía que saber cómo manejar en caso de emergencias. Era más tipo, porque está... Eso. Tipo, si mi padrastro no estaba y esas cosas, y le pasa algo a mi madre, ¿qué hacemos? Cheruno mira Diu prendiste tarde y otro amigo streamer se ganó la sub que te iba a dar. No, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Es una vez que lo confundí con agua. Mejor que el camión. Que el camión Sans lo lleve al Isekai. Chicos, si quieren yo los puedo mandar a un Isekai si quieren. No, era joda, Twitch, no voy a matar a nadie, no voy a atropellar a nadie, por favor. Twitch, no voy a matar a nadie. Y no venimos, supo, agradecemos la compañía. Eso, chicos, yo estoy acá porque quiero hinchar las pelotas. Me encanta hinchar las pelotas. Mejor consiguiense el ojo, se maneje. Mi mando me dice que esto... No. Okay. Algo mal con esta bicha. Denme un segundo que quiero arreglar algo. Ahí. Tiene que agarrar la sensibilidad en la boca. Son estos animes donde tenés al prota, que es de un mundo normal, se muere. Y bueno. Pasa a un mundo de fantasía y queda tipo re OP y se consigue a todas las minas. Eso, como que reencarnas en un mundo de fantasía muchas veces con tus memorias y estás tipo, y el pie está tipo, oh no, no sé qué, no sé cuánto, y se folla todas las minas, es eso. Y está tipo OP y está. Eso, la mayoría, la gran mayoría son una mierda. Pero bueno, si te gusta eso de fantasía de pasar de un universo a otro, bueno. Una mayoría de mierda que no debe existir, exacto. O sea, seguramente hay algunos buenos, tipo los que empezaron la trend y eso, pero...
Ahora mi hueca quedó muy sensible. Imagínate, me quieras estar acá en el cine, me muero. Esos chicos, no miren Isekais. No miren Isekais. Pero yo no puedo decir nada, mis gustos de anime eran una verga. Mis gustos de anime eran realmente una verga, así que... Pero hace tiempo que no miro, así que... Todo esto... Quiero arreglar unas cosas. Tendré mi lista de cosas que nunca veré en mi vida, jamás, porque son una mierda. Exacto. Tampoco miren Boku no Pico. Por favor, no se traumen. Tampoco miren... ¿Qué otro tenía que era una mierda? Ni se cae. Tampoco miren hidrógenos. Eso, chicos, no empiecen a mirar hidrógenos. No sean así. Mantengan sus mentes limpias, por favor. Ah, dale. Ya, dame un segundito que quiero actualizar esto que tengo. No actualicé nada. Ahí está el link, perfecto. A ver. Espera, me manda a ver más tarde. Me está mandando al ver más tarde el link. Me está mandando a ver más tarde y no quiero que vean mis cosas para ver más tarde. ¿Puedo copiar esto? Pit 43. Es que no me sale el link del... Vamos a copiarlo esto. Perfect. Billing address, ¿es esto? Que no me manda el para ver más tarde. 30.000 cosas acá que no sé qué abrí. En el link, bro. Y no puedo ver mi ver más tarde, pero acaba también. Tal vez no entiendo muchas de las referencias que hay, porque principalmente miro todo en inglés. Así que bueno, puede venir por ahí el problema. A ver. Los mejores videos random recopilación, si te ríes pierdes, gracias por el unime. ¿Es ese? Bueno. Voy a silenciar la música. Venimos para acá. Eso, reaccionar a memes. Luego de este vamos a los memes del Discord, que ya vi que hay unos cuantos. A menos de que Enrique quieras que lo mire en otro momento. Hola. Hago si me río pierdo, o solo reacciono. Solo reacciono o intento no reír. ¿Qué les parece? Enviamos memes, bien. Miramos este y luego vamos a los memes. Es recopilación de memes en YouTube. Luego de esto vamos para el Discord. Luego estamos al Discord. Eso. Hago si me río, pierdo. En caso de eso, ¿qué es el si pierdo? O solo reacciono y me cago de risa y me dejan ser feliz. Feliz. Solo reacciona bien, ya te tomo como solo reacciono. Están cargando 33 meses. Bien. Voy a ser feliz y simplemente bien. Otro día te torturamos bien. A reaccionar. Se escucha, ¿no? ¡Ay, gato de mierda!
No, cayó a las backrooms. No, peor momento. I can't move it, move it. Sopa de maca. Sopa de maca. No. Los memes, estamos con los memes. Ay, no. Ay, me molestó. No. Ay, qué puto. Pensé que era mío. It's my 15th year at the middle school, and I'm sure it will be. What's going on here? Hey, why did you put shaving cream on the floor? Hey, pick that up. What are you doing? Yeah, I know. Whoa. Wow. Frank, what are you doing? Oh no, se jaló acá. Cualquier bicho. No. 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 ¿Me dejó con tus fotos? Ay, no. De los pelos. Entonces no entraste a robar. Señora, me ofende. Soy pobre pero honrado. ¿Eres pobre? Nací pobre y soy pobre. Tú naciste ciega y sigues ciega. Me llamo Lacho. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, el Nico Cao, no. Tier 4. Gracias por los bits, Kevin. Muchas gracias. Ah, es lo más rico, ¿eh? Bueno, yo lo hago con una almohada. Pero digo, se ha de sentir igual, ¿no? Same. Ay, no. No necesitas ayuda, gente, para la cena. Eso, chicos. Este mes se come. Este mes se come, chicos. No. Está abierto a los costados, esto no. Se me sigue después. Ser uno para la comida. Muchas gracias, Kevin, por pagarme el pedido yo. Muchas gracias. Esto es cuando reaccionas a los memes, porque buscaré más memes. Eso, voy a armar. Ahora con el arqueo vamos a armar bien los horarios. Haga este arqueo ahora, vas a tener... ¡No! No puedo mirar. Y vamos a armar un día qué hacer para reaccionar a memes. A ver, un día solo de memes. Ay, no, Sigo mal con el bicho. No, qué tristeza. Ay, no. Ay, no va a poder salir. Por pelotudo. Ay, no, se trancó.
Y Karakoruma, ¿de qué te fuiste? A este punto, no sé. No. Gracias por la comida. Eso. No. No. Ay, chicos, ¿vieron lo del Stephen Hawking? ¿Vieron? ¿Vieron lo que hacía en la isla de Epstein? ¿Vieron eso? No. No. I really hate when people tell me, like, oh, your car's not reliable, bitch, you don't even have a car. Rob Zombie poster. If you didn't fight. Ay, no. Ay, no. Ay, 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 esta me dolió. Ay. Oh, no. No. Oh, el mejor auto de la TAM. Ay, no. Ay, no, ay, no, no. Oh, buena esa. Pero bueno, ay. Ay, no. Ay. Gratis. ¿Sí? It's my busy deal. Gracias por el agüita. Suenó recursiado que... Les digo, abro la ópera y la salto, o sea, la ver... ¡No! ¡Ay, no! Pruébalo. Pruébalo. Acá no hablo del barrote. No, no lo pruebes, por favor, no lo pruebes, no lo pruebes, no lo pruebes, no lo pruebes. En este video vamos a mostrar mi cara. Si subo este video, lo estaba esperando. Lo peor es que lo estaba esperando. Pero es que lo estaba esperando. Bueno. Sí, no, pero...
Eso. Ese es el barrote. El otro día lo tenía 50 puntos, estaba jugando el Outlast 2. Fue lo peor de la vida. Fue lo peor de la vida. Nunca más, nunca más. Nunca más. Así que ahora Discord. Quedamos en Discord. El Discord ahora. Desde acá. Desde acá es. Desde acá es. Chicos, yo sé poner estas cosas. Chicos, yo sé poner estas cosas. Tenemos Discord. Tenemos el Game Audio Discord. A ver, esto también se los oídos. Ay, no. Bueno, ese lo tengo que hacer yo. ¿Ya? Dejen que le ponga una alerta a eso. Creo que ya es demasiado con el NYA. Bueno, vamos con Discord. Ya vi que acá hay bastantes cosas. Ya vi que hay bastantes cosas acá. Ya vi que hay cosas interesantes acá. Así que bueno. Pero ya que te eso, chicos, eso. No, no, por favor, no manden el NYA ni el UWU. Así que bueno, avisen si se escucha. Me dijo que me iba a dar la mitad de todo. Ok. ¿De todos los bienes matrimoniales? Sí, porque ahí decía, aquí dice que tiene que darme la mitad. Ajá. En partes iguales. Pero resulta, ajá, que el señor, el señor cogió todo. Sí. Le me engañó, doctor. Espérate, que no sé nada. Cállate, Lucas, que no sé y nada. Y lo partió por la mitad. ¿Cómo que no partió por la mitad? ¿Qué me estás diciendo? No, ¿qué hizo este men? Mire, mi sofá azul, que compramos entre los dos, costó $600. Ay, lo partió no por la mitad. El sofá, que mire, llegaba hasta aquí, lo partió por la mitad. O sea, midió con una regla. Le me engañó, del principio. A ver, acércame todas esas fotografías, a ver. O sea que no, él literalmente... No. Te dio la mitad de todo, los bienes. Todo por la mitad. El hay que ser. También. El carro también, mire, o sea. Hay que claro ser. ¿Quién sabe cuánto la mitad, me gastó toda la mitad contando eso? Mire. Le me rompe el corazón, doctora. Literal, sí. Sí, tipo, tenés que estar mal para hacer eso, porque te estás... En vez de quedarte con la mitad, una ¿qué mujer haces, batea, no? Todos acérquense. ¡Haz un hit, nena! ¡Te lo dedico a ti, nena! ¡Mejor todos atrás! Oh, no. Pobre mina. Ay, no, la teta le dio lío a la teta. Ay, no. Ay. Pobres. Ay, no. Ay, no, bro, esto no me dejó. Lo sacó volando, pobrecito. Bien, póngase cómodo para ver estos buenos memes. Oh. Tengo una llama completa chimuela de cómo entrenar a tu... ¡Ah! ¡Está re cool eso! No, yo tengo una remera de un juego. Eso, pasa precio. Pasa precio, yo duermo con una remera de un juego que me queda media grande ahí. Y tengo un short de un pijama, pero... Tengo una remera hecha... chapija. Pipí. ¿Y tú?
No. They are my chicken nuggets. Quiere uno. Quiere uno. Well, I'm gonna do it anyway. Así, güey. Y a Roberto de ese pijama chimuelo y venderlo el triple, sí. Te vamos a sacar todos en la casa. Vamos, te vamos a desvalijar. Ay, si los gatos naranjas son cero neuronas. Está tipo en total paz interior este gato. No, realmente con lo que te haya puesto me aflojé de cambiarme la ropa. Solo pongo la pijama encima y ya. Es buena esa, es buena. Creo que son casi la una y me tengo que acordar que tengo que ir a abrir la puerta a la una. Abrí el teléfono, para. No, reboxeando esos dos. Mr. Chief, face the camera. Tiene estilo ese gato. Este gato también tiene estilo. No. Qué traición. Puta el otro. Ay, chiquito. Perdón. El style. Alexa, ponme música de Agustín Lara, por favor. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de Agustín Lara en Amazon Music. ¡Qué maravilla! Ay, sí. ¡Qué maravilla es esto! ¿Cómo se llama este aparato? Doña. ¿Cómo se llama, mijito? Hola, videos. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Ay, la doña. La doña me pudo. Pudo la doña leyendo sus canciones. Me pudo. Muy bien, todo tranqui. Todo bien, todo tranqui. Soy nuevo, dice. Siempre dice que es nuevo, siempre dice. Es que volvió a su ilusión. Terminé de ver el stream de Overwatch, al final mejoraste un poco. Hablemos otra cosa. ¿Qué dijo? Hablemos otra cosa. No. No sé por qué. No quiero darte la oportunidad. Haces que me motive y me provoca sin necesidad. Partidas por no decir que las cargue. Llueve mucho. Si ganamos, sí. Confirmo. ¿Dos de cuántas? No. No se dice sándwich, se dice emparedado. Yo comí un milánguich de sanguinesa con esprimón limido, boludo.
Ser uno a esperar. Ser uno. Hola chiquirinas, he vuelto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esperen qué? ¿En qué? I am lost, I am lost. ¿No? Sí, sí, ya viene. Por el Viti. Espera, ya tendré algo, no tarda. Gente, le digo que. Me voy a dormir, bueno, no sé si se saca loquitas, pero buenas noches. Pan de pan. Es que se hace si me pone el pan, estoy eso tan cerrado, pipipi. Pero me gusta. Nos vio el sus. Entonces se quedaron sordos. Bueno, gente. Gracias por el beat. De vuelta, Kevin. ¿Qué me está tomando el beat, chicos? Es necesario, es necesario. Descanse. Se fue a dormir ahí. Vamos a seguir viendo. Bien, estamos aquí. Estamos aquí, estamos aquí. Tuve que ir a cerrar la. A cerrar, a abrir la puerta. Abrir la puerta. O sea, según lo que entendí. Según lo que entendí. Esto es como. Dígame vos que entendiste, Ross. Sabes que entiendo, pero no sé cómo decir lo que entendí. Toda esta familia, esta parte no la he escuchado bien porque seguía pelotudeando con el chat. Y todo bien. Va a la casa esta. Acá el adicto a la nicotina. Este que no para de mirarse. La madre alcohólica, luego mira por el coso y no está su casa, solo está la propaganda esta de Opal's Burgers. Y ahí está tipo, o no. Entonces, no sé. No sé si es que o se inventó todo y nunca era la pibita que creían que era porque no me acuerdo ni el nombre. O alguna mierda así. O algo de corporaciones y fingir la felicidad y ser
carita bonita en los cosos, pero luego no. Luego. Oraciones que te lo muestran así, pero la familia no es un asco y mierda así, rara, no sé, cuenta. Cuenta antes de que haya los comentarios. Te explica todo. Y quiere un video que explique. O no. O no. Hay que ver el video que explique. Sora, invitas al ser la hija de esta familia porque si ella sí es Claire. Ah, entonces eso estaba con que no eran dos minitas, era precisamente la familia con la que inicia el video. Ah, entonces no era por el lado de. Yo pensé que tal vez la familia había grabado ese anuncio y luego se habían quedado sin guita o alguna mierda así. Pero no, ella se invita, se inventa. Ah, claro, se inventa que su familia es la familia ideal que mira por la ventana. Estamos confusos, acabamos de mirar un video confuso, pero acá está Arqueus para explicarnos todo. Lo que pasa es que se imagina, puede ser que la ven, pero que nadie la mira. Que nadie la mira. Ah, sí, tipo, este está tipo a pura tele. Pura tele, la madre está re. Sí, ciego y vicioso, el padre solo se mira a sí mismo, sí. Y la madre hecha pija, sí. Entonces se imagina que son la familia del letrero y que le están dando hamburguesitas y cositas ricas y que la tratan bien. Que solo la quiere para que recoja el pelo y vomitar por beber mucho, sí. Buen corto. Yo cosita, pero buen corto. Pero pronto voy a tener que ir a abrir la puerta por segunda vez. Tengo que sepan. Técnicamente sí es su imaginación, por eso sus otros padres le dicen no mires por la ventana y es malo, sí. Porque ahí arriba vive ella. Entonces se imagina que incluso vive en otra casa, todo así. Y viene esa pesadilla. Bien explicado, bien explicado. Bien explicado. Pero espero creo que sí, no sea, no nos haga pensar tanto porque hasta ahora venimos con pocas neuronas, pero la verdad está bueno. Posta, eso me sonaba de los cortos que nos mostraban y cosas, y eran tipo, expliquen qué pasó acá. Y no sé. Sí. Sí, obvio, siempre para detallar más, pero sí, para contar así rapidito está bien. Está bien. Otra animación. No, no sé qué es esto que mandaste. ¿Esta otra animación o? Ah, es música. Se escucha un. No, esto puede ser para cuando pongas musiquita de fondo. Voy a poner esta musiquita después, ¿ok? La pongo después de fondo. Esto tiene un trigger warning. Sí, eso, las que tres que siguen son canciones. Estas las pongo luego de fondo. Me da miedo el trigger warning. Me da miedo. Pero bueno, vamos. Oh. Is age restricted. A ver. Oh. A ver. Estoy leyendo los comentarios. Me da miedo mostrar esto. Por acá no hay. Sí, con eso. Chicos, esto tiene trigger warning por suicidio y autolesiones. Aviso. Violencia en la escuela, trauma, flashes.
que pueden causar cosas. Y el primer comentario es que desde ahora no puedo ir al baño de noche solo. No me preguntes por qué veo esas cosas. Esto me asustó tanto que quiero vomitar. No me asustó con facilidad, pero esto es realmente aterrorizante. Amo el jumpscare. Es tan efectivo. No tiene... Está... Chicos. Todos. Tú dale. Tú dale, decís. Tuve que ponerle un botón que decía lo entiendo, quiero continuar para que me dejara pasar. A ver. Espera. Y el ópera. No lo quiero regar, pero... El chiste es que lo descifres. Que... Solo decían, da miedo y está todo... Está todo en coreano. Lavando los platos. Activa. Tienes un... Okay, está la piba esta, está el pibe, clásico oso de anime. Es una piba. Dos pibas, puede ser. Ay no, está. Ya esta le hacen bullying, son pibas, sí. Ya esta le hacen bullying y le pega y la otra tipo no. Y que esta se agarró a piñas. Estoy a conseguirme una. Es que la habrá defendido, se agarró a piñas. Ay no. Acá empezamos. Acá empezamos con las cosas creepy. Ay, esta creció y la otra se resuicidó, ¿no? La otra hizo la morición. Hizo la... Una live. Hizo la... La otra hizo la una live. Y si te tiró. Tiró, se colgó, ¿qué hizo? El orificio de la clásica, el porqué en los institutos japoneses tienen todo el vallado. Y ya la vio caer. Ya vio la waifu caer. No. No, mija, tírate frente al camión como un... Las dos van a terminar en un isekai. Bueno, la otra no puedo decir si va a terminar en un isekai o no, porque para eso tiene que morir por el camión, pero... Ah, entonces esto era más a lo... No, es que esto entonces era más a lo... Susto, lo doki doki. Tipo... Lo normal, sí. Te facilita, sí. Se le murió la waifu, se le murió la waifu. Se le murió la waifu, qué tristeza. Qué tristeza, se le murió la waifu. A ver. Vamos a disco. Luego de esto tan deprimente, volvamos a disco. Volvamos a disco. Ya me gusta en Discord. Ahí. Discord.
Bien, menos lo dejaba desde acá. Pero no sé si se ven los subtítulos desde ahí. No tengo que achicar más la pantalla. Ahí estamos. Ahí se ve. Ahí se ve. Esperen que creo que tengo que ir a abrir. O no tengo que abrir la puerta. Ok. Vamos a ver. September. Horror warning. Está esperando el bus. Ok. Ok, tengo para rato. Los ómnibus acá no pasan nunca. Aumentate oh, físicamente. Oh no, otra waifu muerta. Otra waifu muerta. No, la waifu lisiada, no. No, este. Y ve la waifu muerta, no. Y ve a la waifu muerta, clásico. Ahí se September. El audio todo hecho pija. Ay, no me digas, la otra waifu se está por morir. Que la trataba bien, no me digas. Otra más que se tiró. Oh, se te va a caer el teléfono, que no, tremendo, que te digo. ¿Y los japoneses con tirarse de techos? Comí la boca. Las giras, por favor. Chicas, estoy siendo insensible. Perdonen, perdonen. Ah, no, esta la mató. Estaba obsesionada, la mató. ¿Qué pasó acá? Ella la mató. No era la waifu. La waifu, no, okay. Buena rola, buena rola. Ah, oh, que aparecen rolas de Vocaloid que me las acuerdo. Buena rola, buena rola. Acá también. Ay. Sí, acertaste, pero hay más contexto. Eso así más más completo es. Eso. ¿Qué tanto más contexto hay? Escucha, chicos, pero acá está Rodri.
Eso, resumido, resumido. Dos monas chinas. Yo decía, son renovias, pero luego, dudo. ¿Qué pasa, cañutito? Está bien, el resumen de camino. Flores, titito. Que si ella la crió, pero ella era su, en su mente, en su fantasía, ella se veía a sí misma como bonita. La rubia se separó todo de que está loca, pero no solo la crió, sino que ella falleció, por eso su piel estaba roja. Por esto que así. Ok, sí. Mandamos a la tormenta para que se autocliara como se ve al final. Eso, ah, bien, eso. Tienen los asiáticos con hacer cosas creepy. ¿Qué tienen con eso? Y me mata porque lo que hay después, justo después de esto, es esto. No se puede así. No se puede así. Luego de esto, luego de todo este lore, tenemos esto. No va con las vibras que vamos. No va con las vibras este lore. A ver. ¿Cómo les va a aliviar? Sí, forma, mientras miramos memes. ¡Ay, no! Qué bueno que se le cayó. Bueno, mientras vamos aliviando un poco el mood, pon más. Pon más cosas creepy. Chicos, ¿se puede jugar el Doki Doki? ¿Te has permitido en Twitch jugar el Doki Doki? ¿Se puede jugar el Doki Doki? A todo esto, ¿se puede jugar el Doki Doki? ¿Jugar el Doki? ¿Se puede jugar el Loki? Eso. Ya tiene el próximo stream. Ok. Ay, no, el alien. Se comió el alien. Sí, pasa más. Pone más. Ya tanto vamos viendo memes, pero para que no pegue nada. Pon más, sí. TikTok. No había leído arriba. No, casi, pero no. Ay, no, Aaron. Le da un sorbito de agua. Gracias por el agüita con todas las cosas bugueadas. Sin atragantarme. Ok. Este tiene un nivel completamente diferente. Pero podemos hablar de lo activo que es ver a un chico jugar a la Play o a la compu. ¡Moscada! This is damage to the front end of your car, which hit his car in the rear.
No se rían, chicos. No se Hola, rían. Panchito. Mira, me llegaron las mangas. Imbécil. Qué imbécil. Sí. ¿Alguien? ¿Hay mensaje? Claro, ve, las partidas se las voy a dedicar a mi mami. Espero esté orgullosa de... De Patricia Maldonado. Dudo. Me lo acuerdo de Colombia de la tía. Recuerden, siempre esperen lo inesperado. No esperaba eso. Trek, te puedo hacer una pregunta, soy estudiante del UCB. ¿Tu pinga también es verde? ¡Qué buena cara! ¡Elmo! Elmo, ¿tú has ganado algún premio? ¡Votos! ¡Lo que han ganado! ¡Votos! ¿Qué le puedes decir que tú has ganado y él no ha ganado? ¡Eres un huevón, ve! ¡Corre, concha tu madre! No hay que hacer, no hay que hacer la... Está muy alto. Está muy alto, chicos. Tengo muy interesante. Fácil. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro, se pone bien loco. A ver, pásalos. Y veo cuánto tiempo es porque está esto de que en no sé si 10 minutos o algo así tengo que cortar a ir a abrir la puerta. Así que no quiero cortarlos en el medio. Si es que tipo tienen que ir como consecutivos. Ay, no. No, la doña. La doña. La pobre doña. Ay, por el niño. No. Hey guys. Tienes fama de pica flor, pica, pica. Pero conmigo eso no sirve, mi amor. No. Tengo entrenado el corazón. Ay, no. Los señores. Esas no me llaman la atención. Mira, ah, fuck. Estás en la cárcel donde tienes dos cerebros. Estos dos cerebros son una máquina que crea recuerdos del cerebro y me representan videos musicales. Tengo que jugarlos para decidir si son inocentes o culpables. Oh, está interesante para hacer. Interesante. Son tres vueltas y aún seguimos en la segunda vuelta. Anda. Pásalo, sí. Eso también está. Espero a ver si llega esta piba que le tengo que abrir la puerta porque se perdió las putas llaves. Ahorita no quiero cortarlo en el medio. Porque ya saben, memorias de pez. Y me olvidé de que había pasado en el video. Vamos a tener que verlo como tres veces. Pero. Okay. Pero son como 22. Ah, para eso le hacemos un stream solo a eso. Como 22 y no pienso quedarme tonto. No sé qué te parece, tal vez. Punto de la introducción. A pensar. No me voy a poder hacer todo eso hoy. Y si lo veo otro día me voy a ir olvidando las cosas de la intro. No sé. 22 videos junto con una intro, anda. Podemos hacer un stream solo a eso. No sé qué te parece. Solo reaccionando a eso. Si estoy dedicado a eso, puedo aprenderme otra vez y podemos verlo. Sí, tal vez sí, así. Así me puedes explicar mejor, tipo, cosas y eso. Y también lo puedo hacer más tarde, más temprano, así me están funcionando las neuronas. Así me funcionan las neuronas. A esta hora estoy hecha pija. Me están fucking llamando.
Aló, aló, policía. ¿De qué? Bueno, te espero ahí.
Ok, pibes. Está re relampagueando. Está re relampagueando afuera. Tremendo. Tremendo miedo, ¿no? Tremendo miedo. Está re... ¿Qué? ¿Están hablando? ¿Podría ser un domingo? Sí. Porque si descanso, dale. El nombre. Traducción tiene sus en español. Ay, fáctico, son abierto. Sí, perdón. Entonces, no vamos a hacer este domingo. Se fue. Busca un solo canal de YouTube que te explica toda la historia. Todo el escribir donde están los prisioneros. ¿Qué pasaría si le pongo puras A? Sería gracioso. Tiene el guión, el guión. Así que sí, hola chicos. Perdón, me rasté. Está relampagueando fuerte afuera. Está relampagueando fuerte, así que por eso voy a tener que cortar en nadita. Porque tengo que enchufar toda la computadora, que si no, ya bastante vile a la pobre que sufrió. ¿Cómo van todos? ¿Se escucha todo eso? No había quedado, ¿no? Tengo sueño, sí, y tengo miedo porque hay tipo cine tremenda tormenta, así que te voy a decir que la compu muere. Solo es eso, Miles. Así que. Un salto de fe. Y aún esto tiene mucha más violencia que esos videos que pasaste. Porque esto es verdadero. ¿Cómo estás? I'm fine, you. Huh? Where from? I'm from my mother. Where are you from? Hey, I'm from my mother also. Hey, let's go. Yo, where really? Voy a reaccionar algunas cositas más y me voy a dormir porque tengo miedo que se mueva la compu. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata, chicos, ahí tienen más cosas. Tenía una Play 2 chipeada. No tu opinión. A ver qué... Muy miedo, ese. Pero me voy a comer solita. Me voy a comer solita el anuncio. Cher uno un beat para alegrar ese ambiente. Gracias por el beat. Muchas gracias por el beat. Es de la serie que te digo. ¿Esto? Oh, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver al menos. Al menos esto. Tiene subs al español. Me cago en la puta. Vamos a meterle. Quiero su español latino. Español. Ok, ok. Ok, se ve, sí se ve. ¿Qué son? ¡Yo! ¿Okitakai? ¿Es? ¿Ah? ¿Usagi ga shabetteru?忘れちまってんだ。そっか。そうだ。セリティビシオ。悪い悪い。俺様の名前はジャッカロープ。このスーパーカッケーツのを見てみろ。全然うさぎじゃねえ。二度と言うなよ。おの、このコネコシの方。簡単に言うと、お前の世話係だと思ってくれ。じゃあ、お前の仕事について説明するか。です。 お前の仕事はこの監獄ミルグラムの看守だ。囚人からの管理をすればいいんだ。どうだ？簡単だろ？その上3食昼寝もついてる。最高な職場だろ？このミルグラムには今囚人の囚人が収監されてる。どいつもこいつもパッと見シュッとした見た目のやつらだけどね。騙されんじゃねえぞ。あいつらはもれなく人殺しだ。 ただ、どうやって何があって何を思ってあいつらが人の命を奪ったのかは分かる。その真相と理由を解明するのも監守である俺の仕事。その上で囚人たちを許すかどうか決めてくれ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 。その上で囚人たちを許すかど
脅迫？いやいや、そんな前時代的なことをする必要はねえ。ミルグラムでは、奴らの心象風景を歌と映像にして抽出することができる。お前はそれを見て、聞いて、楽しんでるだけでいい。どうだい？すげえご機嫌なシステムだろ？まあ、一定の時間を空けないと使えないし、一度に全ての心象を取り出せるわけじゃないのがたまに傷だけどね。まあ、じっくり行こうや。囚人番号順に一人一人観察していけばいいんだ。厳密にはちょっと意味が違うんだが、ミルグラムは三神聖ってのを取っている。お前はあいつらの罪を許すか許さないかを一日一回投票する権利がある。全員の歌を聴き終えたあたりで集計するんだが、それを3回繰り返してもらう。故に三神聖ってな。で、今から始まるのが第一審だ。第一審が終わった時に、お前が囚人どもの罪を許したか許さなかったかで、次の第二審期間中のあいつらへの処置が変わるってわけ。お俺様的にはめんどくせえから、全員許さなくていいんだけどね。許したか許さなかったかによって、第二審であいつらから出てくる歌にも変化があるかもしれねえ。それによって、見方が変わっちまうこともあるかもね。何が出てくるかわかんねえぜ。それもこの仕事の醍醐味だと思ってくれや。一曲聴いたくらいで何を許せばいいのか何を許さなきゃいいのかわかんねえよって。確かにな。さっき言った通り一度に全てがわかるわけじゃねえからね。囚人によっちゃ第一審じゃ何が罪かすらわかんねえやつもいるかもしれねえ。いいんだよ、わかんねえときはお前の感性と直感で許せるかどうか。そのこと好き嫌いでもいいぜ。チェルドス、やめぼい、クイデンセ、ボエナ。どうなっても知らねえけどや。ノーチケビン、チュシャン。うわ、人がサバーだ、すげえ。囚人どもから生み出される歌に全てのヒントは隠されている。映像に、歌詞に、歌声に、やつらの罪の全てが隠されている。忌まわしき囚人ど丸裸にしてやんな。よやめんて、トントーフィエナニモ。おやめて、トントーフィエナニモ。こっから長い付き合いになるからよ。トースイノセンテス、トースイノセンテス。せいぜい楽しんでくれよな。あ？なんでこんな場所があるのか？ミルグラムって一体何なのか？自分は何者なのか？囚人たちは何者なのか？三審を終えた時に何が起きるのか？どうでしょう。余計なことは考える。お前たちは監視。あいつらは囚人、それだけでいい。わかったな。ああ、そろそろ囚人どもが気づく時間だね。準備はできてるね。ミルグラム、第一審開始だ。おお、次は人がされとおにや。人がされとおにや。Sí, esto hay que hacerlo todo un día. Todo un día. Así que bueno, me voy a mimir. Me voy a ir a mimir. No, no, tengo que ir. Mira más, ya se está. Escucho los truenos más cerca. No sé si... dijimos el domingo. Ahí vemos todo, así, eso. Junta todo el contenido que tengas de esto. Eso, junta todo el contenido que tengas de esto. Y el domingo...¿Qué día estamos? ¿Hoy es sábado o no? No, hoy es domingo. O sea, hoy, después. Después, junta todo. Vení con todo. Eso, vení, vení con la carpetita. Vení con la presentación. Que ya quiero apagar esta computadora porque escucho los truenos más cerca y... Tengo miedo. Tengo miedo, carnal. Tengo miedo. Así que bueno. Muchas gracias a todos. Todo eso. Sí, mañana vemos todo. Y luego vemos horas y eso a la hora que puedas, esas cosas.Pero eso. Así que bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas noches y que tengan dulces sueños. Reanime, se creía. Así que bueno, chicos, eso. Hasta mañana. ¡Mua! tengo que tener una buena manera para despedirme. Tengo que conseguir una buena manera para despedirme.